Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a su canal local. De inmediato pasamos a revisar todo el informe de las noticias. Que en Huepil tendrá su primera feria libre permanente. Gobierno en terreno se realizará el próximo viernes 10 de octubre en Villa Mercedes. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y así damos inicio al informe de las noticias y le contamos que en Huepil tendrá su primera feria libre permanente. A contar de este sábado 11 de octubre, la ciudad de Huepil contará con su primera feria libre de carácter permanente. Todo ello tras el trabajo de varios meses de reuniones y gestiones realizadas por un grupo de emprendedores locales. La iniciativa, que contó desde un comienzo con el apoyo de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Tucapel, se concretó frente a la necesidad de tener un espacio permanente para poder vender los productos de distintos oferentes, situación que antiguamente solo se podía algunos días del año. Según detalló la presidenta de la organización gremial de la feria local Antuqueuyén, Mariela Mellico, durante mucho tiempo los comerciantes ambulantes buscaron mayores oportunidades de venta, lo que se concreta de manera estable a contar de este próximo sábado con la instalación de 55 puestos de la comuna, más algunos que provienen desde otras ciudades de la provincia, todo ello, por cierto, debidamente regularizado. Vamos a tener la oportunidad de trabajo, vamos a prestar un servicio para la comuna y vienen buenos puestos, que es lo que queremos reforzar. Que no siempre sea la gente de afuera que trae buenos productos para la comuna, destacó Mellico, con la esperanza de poder competir contra el comercio foráneo. Otra de las novedades de esta feria será la variedad de productos que van desde las tradicionales hortalizas, frutas y verduras, la mayoría de ellas de producción procesal local, hasta artesanía y agroprocesados, pasando también por ropa y otros artículos para el hogar. Cabe señalar finalmente que el horario de atención a público será desde las 9 hasta las 16 horas y estarán ubicados al costado del Cuerpo de Bomberos de Huepil entre calle Ecuador e Independencia. Gobierno en terreno se realizará el próximo viernes 10 de octubre en Villa Mercedes. El próximo viernes 10 de octubre en la localidad de Villa Mercedes se realizará una nueva jornada de trabajo de tu gobierno en terreno, esta vez en la plaza de dicha localidad a partir de las 10 horas. Al respecto, Rodrigo Tapia Bello, alcalde de la comuna de Quilleco, señaló que el objetivo de esta jornada es una mayor cercanía de los servicios públicos a la comunidad, coordinándonos para desarrollar este trabajo de tu gobierno en terreno, que contará con una cantidad importante de servicios como CONAF, el Registro Civil, Serviu, Superintendencia de Salud, Transportes, CERNAF, Senama, Senadis, entre otros, invitando a la comunidad a aprovechar esta instancia. Por su parte, el administrador municipal de la comuna precordillerana, Sergio Campos, agregó que esta es una oportunidad de acercar al gobierno a nuestra comuna y así la comunidad tenga la oportunidad de realizar los trámites que tengan pendientes. Los servicios que necesitaríamos para este operativo, entre ellos está CENSE, FONASA, IPS, Instituto de Previsión Social, también está Carabineros de Chile, PDI, porque bueno, hay muchos jóvenes que hoy en día están muy interesados en entrar a las filas de la Policía de Investigaciones, así como de Carabineros de Chile. Entonces va a estar un stand por cada institución entregando material informativo acerca de su servicio. Cada jornada de tu gobierno en terreno cuenta con la atención de más de 20 servicios públicos, coordinados desde la Gobernación Provincial de Bío Bío, los que estarán disponibles para la atención directa, la realización de trámites y consultas de las personas que asistan, con el propósito de mejorar la accesibilidad de los beneficios y productos de los servicios públicos del Estado a las personas, familias y comunidades. Actividad solidaria a beneficio de la Biblioteca de la Comuna de Quilleco se realizará este día sábado 11 de octubre en el Gimnasio Municipal. La Red Comunidad Solidaria de Quilleco, constituida por jóvenes de diversas organizaciones de la Comuna de Quilleco, invita a los vecinos a un show solidario a realizarse el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 15 horas en el Gimnasio Municipal, para ir en ayuda de la malograda biblioteca municipal que fue afectada por un incendio de proporciones el pasado 6 de septiembre, en donde junto a los libros se perdió todo el material del museo, las fotografías antiguas que se fueron juntando durante estos años. El propósito de este evento es poder ayudar en parte en la recuperación y digitalización de fotografías antiguas, artefactos de museo, libros y recursos monetarios que ayuden a comprar la implementación comunitaria que se perdió. Cabe señalar que tanto el municipio, la DIVAN y autoridades regionales están haciendo lo suyo para reconstruir y habilitar la infraestructura, por lo que hacemos el llamado a la comunidad para aportar con un granito de arena.
La actividad contará con la presencia de artistas de Los Ángeles y Quilleco, que amenizarán la jornada, que tendrá un costo de 500 pesos. Además, se pide llevar imágenes antiguas, las que serán escaneadas en el lugar. También, si tienen artefactos antiguos que quieran donar para restituir el museo, serán recepcionados en el lugar. Así que vayamos todos a ayudar a la biblioteca municipal. Vamos a una pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Mónica Riquelme, encargada de la oficina en Quilleco. Quiero recordar a usted nuestros horarios de atención. De lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas y de 15 a 19 horas. Los días sábados, de 9 a 12.30 horas. Contrate usted también Cablevisión del Sur. En Quilleco estamos ubicados en calle Manuel Rodríguez 251, nuestro teléfono 197-0130. Siempre pensando en usted, Cablevisión del Sur. No le gusta que me junte con mi familia, pero lo tengo a él. Cocino todo lo que le gusta y no me habla. Encuentra que lo que digo es tonto. Él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer, Gobierno de Chile. Estamos presentando TV Sur Noticias. Ya estamos de vuelta y le contamos que la jefa provincial de educación hace un catastro de cierre de escuelas. La jefa provincial de educación de Bío Bío, Mónica Colín Aravena, informó que se realizará un catastro de los terrenos y establecimientos educacionales traspasados por el Ministerio de Educación a los distintos municipios y que por diversas razones se encuentran hoy cerrados en proceso de cierre. Indicó que se efectuará un recorrido por las comunas de la provincia con el propósito de entrevistarse con los alcaldes y jefes de DAEM o DAEM y solicitar qué establecimientos municipales han dejado de funcionar desde que se realizó el traspaso definitivo que se llevó a cabo en 1986. Colín recordó que dichos bienes no pueden usarse sino solo con los fines educacionales. La jefa provincial indicó que en los sectores rurales el dato no debe ser menor. Una vez recopilada la información, se hará llegar al secretario regional ministerial de Educación, quien está trabajando en conjunto con bienes nacionales en esta materia. Y para Los Ángeles se estudia implementar semáforos. Por diversas razones, la intersección de Avenida Arcilla y Janequeo en la comuna de Los Ángeles es considerada peligrosa por varios de los vecinos que residen y trabajan en el sector. A raíz de lo mismo, resulta necesario barajar la opción de implementar un semáforo en el lugar con el objetivo de aminorar los riesgos de accidentes y atropellos. En este contexto, la concejala y miembro de la Comisión de Tránsito, Teresa Stark, sostuvo que existen varios proyectos que están siendo evaluados para el próximo año y que vienen dentro del Plan de Desarrollo Comunal. Próximamente vamos a empezar a analizar, pero dentro del presupuesto, si bien recursos para nuestras cruces, pero no podría determinar si es que está incluido dentro de eso. Al mismo tiempo, agregó que se están estudiando algunas intersecciones de Avenida Arcilla por el alto tráfico que tiene, pero no podrá determinar la fecha de cuándo podría ser una realidad. Colocar un semáforo en la intersección de Arcilla y Janequeo está dentro de los estudios que se han realizado, por lo que sí se podría dentro de lo que tiene pensado la Municipalidad de Los Ángeles. Por lo tanto, tampoco está definido el monto que se invertirá en concepto de implementación de semáforos, porque eso viene dentro del plan que próximamente vamos a analizar. Forestales elevan plan de protección ante aumento de robos de la madera.
Los importantes robos sufridos este año por las empresas Volterra ligan a Nippon Paper, Sumito y Mitsui y Forestal Mininco de CMPC agotaron la paciencia del rubro forestal. Esto porque si bien se enfrentan a sustracciones de madera desde hace bastante tiempo, hasta el año pasado eran generalmente hurtos de menor tamaño u hormiga. El presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, Fernando Raga, y sus pares de las delegaciones de la Araucanía y el Biobío, Patricio Santibáñez y Jorge Cerón, respectivamente, coincidieron en que los robos se han intensificado en 2014, tanto en volúmenes como en episodios. Sin embargo, existen registros estadísticos confeccionados. En el sector afirman que a diferencia de antes en los casos más pequeños, ahora las empresas están efectuando todas las denuncias de sustracciones que detectan y dicen que existe más comunicación con los policías. Además, ante los sucesivos robos de madera, las compañías implementaron medidas de control y cadenas de custodia como una forma de asegurar la procedencia legal de la carga que se moviliza entre los bosques y centros de distribución. Las firmas buscan implementar una adecuada trazabilidad desde el origen hasta la venta del producto, asegurando la legalidad de la comercialización de maderas. Los robos que se concentran entre las regiones del Maule y la Araucanía se realizan por bandas organizadas que cortan bosques o extraen madera apilada que espera ser transportada. Fernando Raga comentó que en el caso Volterra generó preocupación en las empresas e impulsó mayor conexión entre estas y las autoridades. Volterra estimó en marzo pasado que tras meses de tomas en un predio en Tirúa le robaron 7.500 metros ruma producidos, equivalentes a 1.500 viajes de camiones cargados. El titular de la Corma de la Araucanía, Patricio Santibáñez, recordó que recientemente unas 80 personas entraron de forma indebida al predio Nalangüe de Mininco, donde estuvieron una semana cosechando bosques. Santibáñez señaló que la mayoría de los robos participan comunidades mapuches cercanas a los predios, aunque también otros tipos de personas, especialmente en labores de transporte. Se han generado organizaciones en torno a la sustracción de madera, agregó Jorge Cerón, el gerente de asuntos públicos de Forestal Mininco. Augusto Robert comentó que hoy el robo de madera en nuestros fundos es una verdadera organización ideada para delinquir que utiliza una red de protección armada que impide que las fiscalías y policías puedan dar con los responsables. Robert dijo que es difícil dimensionar los volúmenes robados en ciertos sectores, pues el acceso está restringido a predios por las bandas organizadas. Añadió que mediante sobrevuelos han podido realizar mediciones en el último mes en el fundo de la Nalgüe, como una de Cañete. Nos han robado 8 hectáreas de bosque, afirmó. El gerente comercial y de asuntos corporativos de Arauco, Charles Kimber, dijo que la certificación de manejo forestal a la cual la empresa está suscrita exige tener la seguridad de que la madera no sea robada, por lo que tenemos buenos procedimientos y sistemas de acreditación, tanto para lo que producimos nosotros como lo que compramos de tercero. Vamos a una pequeña pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre, le cuesta respirar, está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado. Puede ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando a Salud Responde. Chile previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención, de lunes a viernes, de 9 a 13.30, de 15 a 19. Y los días sábados nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Teléfono de contacto, el 72 17 82 48. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Y ya estamos de vuelta y le contamos que PDI detiene a 7 personas y decomisa más de 7 millones de droga en Talcahuano y Concepción.
Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Talcahuano detuvieron a dos mujeres de iniciales KCAA de 30 años, MLAM de 19 y un hombre de iniciales JGAA de 28, quienes serían hermanastros, los cuales mantenían en su poder más de 14.000 dosis de cannabis sativa y cocaína base. El jefe subrogante de la Vicrim Talcahuano, comisario Germán Vázquez, señaló que tras una investigación llevada a cabo por esta unidad en coordinación con la Fiscalía de Talcahuano, se logró establecer que en un domicilio de la población Gaete existía el tráfico ilícito de droga, por ende se obtuvo autorización de entrada y registro deteniendo en el lugar a dos mujeres y un hombre, todos ellos mayores de edad. En total, la PDI de Talcahuano decomisó 2 kilos 14 gramos de cannabis sativa y 361 gramos de cocaína base, todo ello evaluado en 14 millones de pesos, además de un arma a fogueo. El comisario Germán Vázquez agregó que los tres detenidos se dedicaban a la venta de la sustancia desde su domicilio a los vecinos del sector de la comuna de Talcahuano. Por otra parte, la Brigada de Antinarcóticos de la PDI de Concepción realizaron otros dos procedimientos en la comuna de San Pedro de la Paz, deteniendo a tres hombres y una mujer, quienes mantenían en su poder 198 gramos de cocaína base, equivalente a 2.870 dosis, dinero en efectivo, además de 8 plantas de marihuana en etapa de crecimiento. Los 7 detenidos, quienes no contaban con antecedentes policiales anteriores, fueron puestos a disposición de los respectivos juzgados de garantía de las comunas de Talcahuano y San Pedro para su respectiva audiencia de control de detención. Las bencinas presentan una variación mixta desde este jueves. Tanto la gasolina de 97 octanos como el diésel y el querosén disminuirán su valor, mientras que la gasolina de 93 octanos subirá de precio. El documento indica que la gasolina de 93 octanos representará un alza de 3 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos tendrá una baja de 6 pesos por litro. En tanto, el querosén presenta una baja de 2 pesos por litro en su valor y el diésel disminuirá su valor en 5 pesos por litro. Durante el periodo de referencia del 22 de septiembre al 3 de octubre, bajaron los precios de todos los combustibles en el mercado internacional de la Costa del Golfo, arrastrando el descenso al precio del petróleo crudo marcador mundial Brent, el cual disminuyó de 97 dólares por barril a 92,3 dólares por barril. Quedado totalmente informado de inmediato, nos vamos con todo el pronóstico del tiempo. Estamos presentando TV Sur Noticias. Está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado. Puede ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando a Salud Responde. Chile Previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención, de lunes a viernes de 9 a 13.30, de 15 a 19. Y los días sábados nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Teléfono de contacto es 72 17 82 48. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta de inmediato, nos vamos con todo el pronóstico del tiempo, pero antes saludamos a todos los Dionisios que están de onomástico hoy día. En Los Ángeles con una mínima de 4 y una máxima de 18 grados, despejado. Quillico y Cantera despejado también con una mínima de 2 y una máxima de 18 grados. En Tucapel con una mínima de 3 y una máxima de 16 grados, despejado. Y en Negrete en tanto con una mínima de 4 y una máxima de 18 grados, despejado. Para el 11 de octubre, Los Ángeles con una mínima de 4 y una máxima de 18 grados, despejado. Quillego y Canteras con una mínima de 1 y una máxima de 18 grados, despejado también. Y despejado va a estar Tucapel con una mínima de 2 y una máxima de 15 grados. Y en Negrete con una mínima de 4 y una máxima de 18 grados, despejado. Esto ha sido el pronóstico del tiempo, agradecemos su preferencia y les recordamos que a partir de las 22 horas TV Sur autoriza a transmitir programaciones para mayores de 18 años. Y vamos a mandar un besito a Francisco Pérez que está de cumpleaños hoy día. Muy buenas noches.
Estamos presentando TV Sur Noticias. Estamos presentando Te propongo un brindis por esta tierra maravillosa, por esto atardecer que no existe en ninguna parte del mundo. Nos da la oportunidad de estar en questo estate meraviglioso. Adesso ti digo, solo en la Toscana. Pero Graco, la Toscana de la que parlare está en Italia. ¿Dove? Solo en Italia. Es vero, esto es el Valle de Colchagua, en Chile. ¿Cómo? Chile, los mejores destinos en un solo país. Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo. Cernatur, promoviendo el turismo nacional. Gobierno de Chile.